Jin. Señora Masako. ¡Habla, monje! Por favor, basta. ¿Dónde está Jun Jin? Masako, ¿qué haces? Ayudo a este monje a encontrar su lengua. ¡Mi señor, ayuda! Masako, déjame a mí. Bien. Pero si no lo haces hablar, lo haré yo. Pensé que iba a matarme. Nadie te va a hacer daño. ¿Qué sabes de Jun Jin? Jun Jin estaba ayudando en el Templo del Otoño. Dicen que los mongoles lo atacaron. Entonces está en peligro. Lo buscaremos. ¿Por qué buscas a Jun Jin? Conspiró para matar a mi familia. Está salvando refugiados. Y su nombre no estaba en la lista. Le dejaron una nota en el templo. Es idéntica a las notas de los conspiradores. Jun Jin recibía alimentos para sus campamentos. A cambio, él brindaba información sobre mi paradero. Es solo una oferta. No prueba nada. Prueba que se contactó con la persona que mató a mi familia. Llegaremos al fondo de esto si hablamos con Jun Jin. Me comprometo. Estuvo en el Templo del Otoño. Vamos. Espérame. Rápido. Cuando hallemos al monje, yo me ocuparé de él. Recuerda, acordamos hablar con él. Los que mataron a mi familia hablaron con sus espadas. Masako, no matarás a Jun Jin hasta que sepamos si es culpable. Mataron a tu padre. ¿Acaso hablaste con el enemigo? No. El señor Shimura lo buscó y le cortó la cabeza. Tuviste tu venganza, Jin. Deja que yo también me vengue. ¡Miserables! ¡Pagarán por eso! Tenemos que encontrar a Jun Jin por aquí. El templo está cerca. Y el monje también. Thank you.
Nick. Llevarme a Yunshin. Señor Sakai, ¿es usted? ¡Masako! A un lado, Jin. Traicionó a mi familia. ¡Corre! Si peleamos, los mongoles triunfan. Ya ganaron. Eras mi amiga. Entrégame al monje. No. ¡Defiendes a un asesino! ¡Acordamos hablar! ¡Hablar no sirve! ¡Lo prometiste! ¡Mi promesa es con mi familia! ¿Los oyes? ¡Es el enemigo!
De tu palabra. Cuando vi a Yunshin, solo vi a mis nietos inertes. La muerte en sus caras lastimadas. ¡Y tú lo protegías! ¿Y quisiste matarme? ¿Perdiste la cabeza? ¡Los perdí! ¡A todos! No. Sacrificaste todo. Por venganza. ¿Y tú qué sientes cuando ves a Ryuzo? Que no nos consuma la ira. No desconfiemos de los amigos. ¿Confías en mí? Yunshin no está lejos. Podemos rastrearlo. Masako, nunca más intentes matarme. Ya no. Lo prometo. Busca sus huellas. Yunshin fue por aquí. Parece que escapó al bosque. Cuando lo encontremos, quizás yo deba hablar primero con él. No confías en mí. No importa, él no confiará. Y necesitamos que hable. Buen punto. Pero recuerda, Jin, solo necesita su lengua para hablar. ¿Quién te ofreció suministros a cambio de información sobre Masako? Se presentó como señora Hana. ¡Mientes! Masako, no. ¿Quién es Hana? Mi hermana. La masacraron junto al resto de mi familia. Vino a verme hace 2 noches. Vestía un kimono carmesí con una faja dorada. Recuerdo que olía a crisantemos. No. Jamás le dije nada sobre usted. Lo juro. Déjanos. Mi hermana vive. Ella mató a los niños. ¿Por qué querría destruir tu clan? No lo sé. Pero voy a encontrarla. No tienes por qué hacerlo sola. Veámonos en Kamiagata.